Hola guardianes, espero que estén muy bien. Yo soy Marco y el día de hoy hablaremos sobre cómo equipar a Milla, exorcista. Recuerda suscribirte al canal para enterarte antes que nadie de las recomendaciones, códigos de canje y otros tips para mejorar a tus héroes. Vamos a revisar los detalles de Milla. Que hasta ahora, bueno, no le había hecho un banner y creo que es un personaje que puede ser bastante útil. Milla es un personaje de apoyo de elemento fuego. Va a poder llevar una cesta y un accesorio, no va a llevar otra cosa. Además, como ataque normal, tiene fiebre festiva, viento de pasión, genera un viento candente con un abanico, y viento de sanación, el cual recupera puntos de salud de los aliados que están al frente. Además, elimina los efectos negativos. Como habilidad de cadena, tiene festival llameante. Es una habilidad que va de comodín a derribado y recupera un 50% de los puntos de salud de todos los aliados por sanación y elimina todos los efectos negativos. Aumenta un 20% la posibilidad de golpe crítico de los aliados durante 5 segundos. Este aumento de probabilidad de crítico es un poquito mayor que el de Nari, aunque es por menos tiempo, pero esta sanación puede ser bastante buena, sobre todo para quitar venenos y todas esas efectos que alteran al personaje. Además, como brisa cálida, cuando tiene la capacidad especial, al usar viento de pasión, recupera los puntos de salud del miembro del grupo con menos puntos de salud en 20% de salud. Cada golpe que dé Milla va a estar sanando a los personajes compañeros, y como daño de habilidad en el grupo tiene 80% extra. Es bastante, entonces ayuda a fortalecer el equipo. Para ver su arma exclusiva, tenemos Shangri-La, la cual es un abanico, pero está en la clasificación de cestas. Tiene un ataque de fuego, sanación, que pueden ser bastante buenos, probabilidad de crítico del 2%, sanación de hasta 20%, daño de habilidad 20%, puntos de salud 16% y defensa 16%. Cuando esta arma la equipa Milla, al recibir el impacto de viento de pasión, inflige 20% de daño extra. Si un miembro del grupo se encuentra en su trayectoria, es decir, que está de paso, pasa el ataque le da al compañero también, recupera los puntos de salud del mismo en 10% de salud. El de salud se refiere a la salud que tenga Milla en sanación, no de la salud completa. Y además, en romper límite tiene un ataque hasta 10% extra. Vamos a ver ahora qué hay sobre sus accesorios recomendados. Para los accesorios, Milla, al ser una sanadora, podemos utilizar el zarcillo oceánico. Recuerda que el zarcillo oceánico es un accesorio muy bueno para los sanadores, y en el caso de que tú quisieras equiparla diferente, puedes utilizar el anillo espejo de rubí. Nada más que debería tener la sanación. Por ser algo que es exclusivamente de sanadores, y en este caso de Milla, tal vez no te recomiende ir por este anillo. Más bien, busca el zarcillo oceánico, es más o menos fácil de conseguir porque lo consigues en la misma historia y te lo dan en 4 estrellas, ya de ahí en 5 estrellas lo puedes subir bastante y te va a servir muy bien. La sanación máxima que puedes obtener aquí es 18% extra. Y además, utiliza cartas de sanación. Cartas de sanación, ella es para sanar. No hace tanto daño, no resiste tanto, necesitas que ella sane al equipo. Cada disparo que ella dé, sobre todo si están tus personajes ahí en el campo de batalla, ella los va a sanar. Para productos, está esta maquinita que te va a dar un poquito de sanación cada vez que golpee, cada 5 segundos. Funciona nada más en sanadores, o al menos eso es hasta lo que ahorita hemos visto, y puede ayudar a dar una sanación extra. Para los equipos recomendados, aquí yo te comparto este equipo que puede ser muy bueno en Coliseo: Kamael, Princesa Futura, Erina y Milla. Es un equipo bastante peligroso con doble sanación, y además la princesa va a cubrirlos a ellos dos junto con Erina. Van a darle bastante defensa, y si bien Kamael no va a tener un bono extra de ataque más que el suyo, va a tener un bono de habilidad 80% que va a hacer un poquito más de daño al enemigo. Si tú pasas de los dos tanques, bueno, ya los puedes vencer, pero de inicio este es un equipo bastante resistente.
otro equipo que puedes encontrar en Coliseo, que podrías hacer con personajes así como vamos a ver que funcionan. Puedes llevar a Parvati, a Milla, a Irina y Ogma. En realidad aquí podrías no solamente llevar a Parvati, puedes llevar a otros personajes. Al estar Milla, Ogma, Irina, que son personajes bastante defensivos, puedes aprovechar la sanación de Milla para darles a ellos muchísima más resistencia. Y el líder que se encargue de todo el trabajo de explotar a sus contrincantes. Y si nada más tienes a Milla y quieres seguir avanzando en la historia, puedes utilizar estos personajes. Tengo aquí a Elvira, la puse aquí de líder. También puedes utilizar a Rachel para hacerle apoyo. Y bueno, de hecho este equipo da cadena completa. Entonces Milla va a sanar a todo el equipo. Tú tienes aquí un equipo de rango, pero para que no te exploten en la historia, puedes llevar a Craig para que te dé una defensa adicional a todos los personajes. Gracias por ver este video. Como hemos visto, Milla es hasta ahora el personaje, un personaje con sanación, es la sanación más alta del juego. Su bono de habilidad fortalece al equipo y su curación de estado es muy útil en la historia. Es casi indispensable si piensas avanzar en el ascensor orbital y en Camazón, que son las dificultades más altas. Si te gustó el video, suscríbete al canal de YouTube y acompáñame en Twitch, donde platicaremos e iremos probando todos los seres del juego. Además, realizamos divertidos niveles cooperativos y a partir de mañana podremos entrar en la sala del tiempo para entrenar en los combates de arena. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.